Hola, ¿qué tal? Seguro que eres uno de esos extranjeros que vive en España y que estás en proceso de nacionalidad española. O bien a punto de comenzar, o más importante aún, que ya has comenzado con tu procedimiento y quieres saber cómo está el estado de los procedimientos de nacionalidad actualmente, ahora en octubre del 2022. Pues no te vayas, que te lo vamos a explicar. Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parainmigrantes.info. Es muy importante, siempre te lo recuerdo, que te suscribas a nuestro canal en YouTube si quieres estar al tanto de todas las noticias, de todas las informaciones relacionadas con los procedimientos de derecho de extranjería y nacionalidad española. Importantes cambios ha habido durante este verano del 2022 y en procedimientos de extranjería, va a seguir habiéndolos, va a seguir habiendo nuevas instrucciones, sentencias, modificaciones legales que te afectan directamente y es importantísimo que estés perfectamente actualizado. Y quiero decir con los procedimientos de nacionalidad que todos los días vemos novedades que te contamos por aquí. O sea que suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, dale un like a este vídeo si te parece interesante y déjanos un comentario porque somos una comunidad de 200 y pico mil suscriptores a este canal que siempre entre todos nos ayudamos a responder todas las dudas y consultas. Pues bueno, los expedientes de nacionalidad. No ha habido ningún cambio normativo, ya lo sabéis, es decir, seguimos con nuestra normativa del 2015, con nuestros procedimientos recomendados por vía telemática, todo esto sigue igual, no hay ningún plan de choque a la vista, nuestro último plan de choque ya sabéis que fue del año 2021, ha pasado un año y seguimos sin novedades en este sentido. Pero sí que tenemos novedades en cuanto a, y creo que son mejores noticias, es decir, realmente son mejores noticias que no haya ningún proceso extraordinario de plan de choque, porque la buena noticia es que parece que los expedientes se están agilizando, vemos bastante movimiento en los expedientes de nacionalidad, sin que haya sido necesario poner en marcha ningún proceso, sistema, plan de choque, plan intensivo, tendente a, vamos a decir, a agilizar la resolución de expedientes de nacionalidad. Solamente si, no, si cogemos y analizamos el número de expedientes resueltos o la cantidad de expedientes resueltos que había en la primera fase del plan de choque del año 2021, podemos, y comparándola, por ejemplo, con los expedientes que estamos teniendo resueltos ahora, desde agosto hasta este mes de octubre, durante agosto, septiembre, ¿de acuerdo? Podemos decir que sin necesidad de haber habido un plan de choque específico, tenemos más resoluciones o notamos más resoluciones ahora en esta fecha. Y esto es bueno porque significa que el Ministerio de Justicia está encontrando, aunque tarde lo está encontrando, la fórmula para sacar adelante un mayor número de procedimientos y por lo tanto llegar en un momento dado a desatascar pues este tremendo atasco de procedimientos de nacionalidad que tiene ahora el Ministerio de Justicia con prácticamente 200 y pico mil procedimientos en proceso. Desde el mes de agosto hasta el mes hasta ahora, hasta octubre del 2022, lo cierto es que se han resuelto un buen número de expedientes. Nosotros ayer, por ejemplo, ayer teníamos, me parece que eran 25 resoluciones ahí pendientes de ser descargadas de nacionalidad. En las semanas pasadas hemos tenido también un buen chorreillo de resoluciones. Y llevamos así, aunque no todos los días es así, con tantas resoluciones, llevamos así prácticamente desde el mes de agosto, durante todo septiembre. Y todo parece ser que se debe a la puesta en marcha de una aplicación interna que permite o que facilita la tramitación administrativa del procedimiento, la tramitación interna de ese procedimiento por parte de justicia de una forma considerablemente más ágil. De hecho, hemos visto muchos procedimientos correspondientes al año 2021 resueltos en estos meses anteriores, expedientes que no han llegado al año, es decir, que se han resuelto dentro de los plazos legales. Estos son buenas noticias, repito, ¿por qué? Porque vemos que los procedimientos empiezan a salir en plazos, por lo menos ahora, la mayoría de ellos están por encima del año, eso es cierto, ¿vale? Pero por lo menos vemos que están saliendo muchos procedimientos, muchos expedientes, sin necesidad de contratar 50 funcionarios más, hacer una adjudicación económica importante, etcétera, sin ningún tipo de plan extraordinario, ¿vale? Y esto es bueno.
Lo ideal es que esto se vaya, que vaya continuando, incluso mejorando a lo largo de los próximos meses. Si esa aplicación funciona bien, pues deberíamos poder ver, como hemos estado viendo en estos últimos 2 meses, una mayor agilización en la resolución de expedientes, o por lo menos que veamos una mayor respuesta de resoluciones, hasta que, llegado el momento, pues si todo esto funciona bien, podamos tener expedientes en menos de un año. Es decir, tampoco decimos que sea presentar un expediente y en 3 meses tenga tu resolución. Hay un plazo legal de un año, que por lo menos lleguen los procedimientos a resolverse en menos de un año. Lo cierto es que, bueno, esto todavía no se cumple, o se cumple de forma muy excepcional, pero lo deseable es que esto suceda así, de esta forma. Por lo tanto, creo que hay que ser optimista en el sentido de tener en cuenta esto, que estamos viendo durante los 2 últimos meses un mayor número de resoluciones, y vamos a confiar en que esto continúe así. Aquellos que estáis viendo también, esto lo hemos notado mucho, en este, sobre todo en la última, los últimos 10 días, muchos cambios de estado, ¿vale? Muchos cambios de estado, es decir, expedientes que pasan a calificación, que vuelven a pendientes de informes, que vuelven a pasar a calificación. Muchos de estos cambios se deben a que hay expedientes que llevan mucho tiempo en calificación y cuando realmente son cogidos por el funcionario y van a calificarlos, los informes están realmente ya muy antiguos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace justicia? Pues vuelve a pedir informes y vuelve a verificar que se cumplen todos los requisitos. Esto es un doble trabajo para justicia. Pues esto es uno de los clarísimos defectos de la tramitación interna, es decir, tener que volver a pedir informes. Pero lo cierto es que cuando se piden nuevamente los informes y llegan los informes y el expediente pasa a calificación, luego no tardan los expedientes en resolverse. Por lo tanto, no os asustéis con esos cambios que van los expedientes hacia atrás y luego hacia adelante, incluso varias veces, porque la experiencia me dice que eso no es malo, que normalmente acabamos viendo esos expedientes resueltos antes que otros. Bueno, así están las cosas, así os las intentamos explicar aquí en parimientes.info. Nosotros seguimos recibiendo resoluciones prácticamente a diario, no muchas, ¿vale? Y lo cierto es que seguimos presentando todavía más expedientes de los que nos resuelven. Es decir, si nosotros tuvimos ayer 20 y pico resoluciones de nacionalidad, es cierto, ¿vale? Pero ayer a lo mejor yo presenté 10 expedientes y antes de ayer presenté otros 5, 6 o 7. Es decir, al final siguen entregando más resoluciones, por lo menos aquí en mi oficina, teniendo más expedientes que presento de los que se me resuelven, sin perjuicio, repito, de que sí que vemos un incremento sustancial en el número de resoluciones en los 2 últimos meses. Suscríbete a nuestro canal, porque todo esto puede cambiar a mejor o a peor, ya lo veremos, esperemos que a mejor, y es importante que estés informado de todo si tienes tu proceso en trámite o si estás a punto de presentar tu nacionalidad española, ¿vale? O sea que no dejes de suscribirte a nuestro canal para estar informado de cualquier novedad, para asistir a nuestros directos, ¿vale? Activa las notificaciones y te agradecemos un like a este vídeo y que nos dejes un comentario si te ha parecido este vídeo de utilidad o si tienes alguna consulta, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte.